Este es el Subaru BRZ. Un deportivo con una esencia diferente, muy llamativa y con un excelente nivel de manejo. Así que les cuento lo más importante. Creo que estamos ante un deportivo realmente diferente, ya que ofrece características equilibradas, no tiene tanta potencia, sin embargo es un manejo excelente, bastante equilibrado, y el día de hoy te voy a contar lo más importante de este Subaru BRZ. Así que primero que todo hablemos del manejo, que realmente nos ayudará a entender la esencia principal de este coche, que es súper divertido al manejo y de verdad vas a sentir esta sensación deportiva con una suficiente potencia y equilibrado. Realmente es un coche que no es para todos, pero quien lo entiende realmente disfruta de cada kilómetro recorrido con él. Y desde su primera generación ya encontrábamos algo muy bien hecho, muy sólido y evidentemente con toda esta esencia de Subaru. Sin embargo, en esta actualización encontramos cambios puntuales, pero que realmente eran importantes. Lo primero que sufrió un cambio considerable fue el motor. Ahora encontramos un motor boxer de 2.4 litros atmosférico, que es un motor nuevo que le da mucho más poder y sobre todo es mucho más divertido, ya que la anterior versión en ocasiones se sentía que requería mucha más potencia a ciertas revoluciones y nos quedaba de ver. Y no es que fuera un coche lento ni mucho menos, sin embargo no tenías esa esencia deportiva que busca justamente transmitir Subaru. Y gracias a este aumento del par y potencia en general, realmente vas a disfrutar desde las 1000 hasta las 7500 revoluciones. Y lo más interesante es que lo logras sin un motor turbo, que eso habla muy bien de Subaru. Y esto lo hacen para que sea un deportivo accesible entre comillas. Y en concreto genera 228 caballos de fuerza y 184 libras-pie de par. Tenemos dos opciones de caja de cambios, una manual que es una maravilla de 6 marchas, una automática también de 6 marchas, que de hecho probamos la versión automática y de verdad no está nada mal. Y acorde a la variante, el peso puede cambiar. En la versión manual encontramos 1670 kilos y en la versión automática 1700 kilos, que le permitirá hacer un 0 a 100 en 6.3 segundos para el manual y 6.8 para el automático, que como pueden ver son muy similares. Y es que no exagero en decir que el manejo de este coche es prácticamente perfecto, además de que Subaru le dio varios paneles de aluminio para bajar el peso y centro de gravedad. También hicieron su estructura 50% más rígida y de paso aprovecharon las ventajas físicas de este motor, que es menos alto que uno tradicional. Se coloca más abajo y de nuevo baja muchísimo el centro de gravedad para tener mucha más seguridad y también mucha estabilidad. Y sí, sé que me lo he pasado diciendo en este video que es un coche divertido y demás, no solamente por su potencia o peso, sino también porque es tracción trasera, lo cual ya nos asegura tener esa esencia divertida que para todos los que tienen diferentes habilidades de manejo saben lo importante que es. Y esto realmente hace entender ya esencialmente cuál es el enfoque de Subaru, ya que no es un deportivo convencional, no es muy ruidoso, no tiene mucha potencia, pero sí es muy bonito, muy pequeñito, tiene suficientemente potencia para que te puedas divertir y además suman diferentes valores que lo vuelven un deportivo diferente y enfocado para otras cosas. En el día a día me parece una opción bastante decente, la suspensión es firme y encontramos rines de 18 pulgadas y como puedes ver es un coche muy pequeñito, por lo que sí tendrás que prestar mucha atención al camino. Hablando de consumos, evidentemente entendiendo que es un deportivo, no está para nada mal. Te puede llegar a entregar hasta 10.8 kilómetros por litro, que entendiendo el segmento y en qué va enfocado este coche, no está nada mal. Pero créeme que cuando vas manejando el BRZ, lo menos importante son los consumos, ya que disfrutas de ir acelerando y del sonido del motor, que de hecho es algo peculiar. Evidentemente también es importante el diseño en un deportivo y en este caso contamos con una línea bastante llamativa y sobre todo funcional.
Tenemos un cofre o un frente extremadamente largos, diferentes ventilas funcionales en los costados que son muy importantes y una parte trasera bastante ancha, donde también encontramos faros y calaveras LED y doble salida de escape. A nivel diseño de verdad me parece una excelente propuesta, es increíblemente bonito, muy llamativo, lo voltean a ver y esta línea y estas caídas que tienen muy pronunciadas hacen que de verdad sea una propuesta realmente diferente y que sin duda alguna lo voltees a ver. Hablemos ahora del interior, que como puedes ver tiene una propuesta de igual forma muy deportiva y bastante bonita a mi parecer. Realmente no es la sensación más cómoda, tomando en cuenta que es un deportivo tampoco me parece mal. Eso sí, no encontramos tantos lujos, pero obviamente no es su principal objetivo tener interiores increíbles, sino que realmente el manejo sea lo más preciso y que todo vaya enfocado al conductor. No quiero detenerme a mostrarte cada elemento del interior, simplemente les puedo decir que es muy bonito, muy deportivo. Encontramos una pantalla de 8 pulgadas compatible con Apple CarPlay y por supuesto Android Auto, y en cuestión de la comodidad o espacios también cumple, tomando en cuenta que es un auto pequeño. Tenemos asientos traseros que perfectamente te cabe tu mochila, eso sí, no creo que sea ideal para llevar a alguna persona atrás, ni mucho menos, no hay espacio. Por la seguridad te encontraremos 7 bolsas de aire, frenos ABS, control electrónico de estabilidad, control de tracción, cámara de reversa, monitor de presión en las llantas y sensor de proximidad. Y bueno, hemos llegado a la parte final y conclusiones de este video. Como puedes ver, tenemos diferentes características que apuntan a la deportividad, tomando en cuenta también otros elementos que lo vuelven excelente para la ciudad y para que lo puedas ocupar diariamente. Vamos a hablar también de precios. Concretamente, para la versión manual podemos encontrarlo desde $739,900 pesos mexicanos y en la versión automática $789,900 pesos mexicanos. Que tomando en cuenta todas las características y por supuesto el tipo de coche que es, me parece increíble. Sin miedo de verdad a equivocarme, les puedo decir que es una de las mejores propuestas que podemos encontrar al día de hoy. Es increíble de verdad todas las sensaciones mecánicas que te puede entregar. Es muy ágil, muy práctico, ligero, te puedes divertir a montones y en verdad vas a amar este coche sin duda alguna. Y para los entusiastas estoy seguro que me entienden y que realmente saben a qué público va dirigido, tomando en cuenta su comodidad, sus prestaciones, rendimiento, eficiencia y sobre todo potencia. Así que bueno, no quisiera alargar más este video, por lo que déjame aquí abajo en los comentarios qué opinas. ¿Crees que es una interesante opción? Y si ya lo tienes, eres un dueño de un BRZ, un afortunado, déjame aquí abajo en los comentarios también tu experiencia. Y pues nada, esto ha sido todo por mi parte. Muchísimas gracias a Subaru. Hasta luego. Bye.